bueno, media quizá o importante, o no sé si tampoco les importaba, porque sinceramente a las costas es bastante vergüenza. Uno está pasando mal ahí de costas con las personas enfermas de hepatitis C que están escuchando desde sus casas esta vergonzosa respuesta llorando de más cuando estamos hablando de vidas humanas. Realmente es genial. Sí, sabe eso, sabe eso. Señora Sonia, no dialogue entre tres manos. O sea, de noviembre, lo pasado año. Silencio, por favor, tenga palabra, señora Sonia. Aquí se puede parar en Venezuela, pero no lo que pasó fue que cayó. Señor Fajardo, está aquí que es la segunda charla de la orden. Señora Sonia, tenga. Señora Sonia, tenga palabra, por favor. Porque estáis hablando de estos momentos. El pasado año, una compañera, Yolanda Maiseo, estivemos visitando las instalaciones de la residencia de personas mayores de Caranza, luego de un permiso de la Consejería de Bienestar. En la visita fuimos atendidas pues, correctamente por la dirección del centro y acompañadas por los representantes y por las representantes de los trabajadores y trabajadoras. Por cierto, hay que decir que a partir de ese día comenzaron a poner restricciones a nuestras visitas a los centros de la Consejería de Bienestar, probablemente causa de las denuncias públicas vía medios de comunicación de nuestro grupo, la situación de deterioro de la grande parte de los centros dependientes de la Consejería de Bienestar, los públicos, claro, que son los que dejamos deteriorarse. La situación observada, pues a verdad fue consecuencia, entendemos en nuestro grupo, de años de deixadez, no mantenimiento, de años de deterioro de un centro que tiene 40 años. Cierto es que la residencia es antigua, pero es cierto que el deterioro es evidente que también es el resultado de abrazar las mejoras necesarias durante muchísimo tiempo. Y además, este centro acoge cada vez más residentes con más grados de dependencia y con cada vez más necesidades. A señoras Mosquera y Mato, consejeras de Sanidad, de Bienestar, en suyo, visitaron el centro prometiendo unas mejoras para las que las personas residentes, trabajadoras y trabajadores ainda están a agarrar. Lo único que hicieron fue ir al centro a sacarse una foto totalmente surrealista cuando a señora Mato apenas pisó casi ningún dos centros de dependientes y de mayores y de menores, casi ningún dos centros dependientes de su Consejería de Bienestar. Una propaganda cuando de los centros nos dice que en relevancia que esta señora no se está dirigiendo, no está a mostrar interés por prácticamente ningún dos centros públicos. Mesmo a mi compañera en Maiseu asistimos a como los trabajadores y trabajadoras nos decían que éramos las primeras parlamentarias que accedían a instalaciones en muchos años. En muchos años. Tenemos aquí una foto maravillosa de propaganda institucional y mientras tanto el centro sigue en las condiciones en las que está. En enero de 2014 licitaban unas obras, fue más de un año, por 1,6 millones de euros, obras que no se iniciaron hasta verán con la demolición de las plantas sexta y séptima. Y por consiguiente, con traslado reconocido por la Consejería de lo menos 37 personas residentes.